Estimados compatriotas, compañeros y compañeras de organizaciones sociales de todo el país, en esta unidad de pueblos, nacionalidades, de montubios, afros, indígenas, cholos, huancavilcas, en esta unidad con los diferentes rubros económicos del país, del sector arrocero, bananero, calicultor, cacautero, de los productores de papa, de cebolla, de zanahoria, de todos los que conformamos la ruralidad del sector agropecuario del país. Hoy convocamos al día lunes 12 de julio al paro indefinido del sector agropecuario nacional de costa, sierra y Amazonía por la crisis permanente que estamos viviendo como sector, donde ningún gobierno ha logrado crear políticas públicas a favor de este sector tan importante para la economía nacional, pero más importante, que ha sostenido la alimentación de todo el país, principalmente en los momentos más críticos que vive nuestra nación. Nos han obligado a llegar a medidas de hecho por la dura realidad que viven las familias del campo. Y hoy, más unidos que nunca, este sector inicia sus actividades de movilización y paralización el día lunes 12 de julio a partir de las 6 de la mañana. Solicitamos al gobierno nacional que ponga realmente interés en el manejo de este conflicto y resuelva de forma inmediata los principales problemas del sector agropecuario, como es la comercialización de nuestros productos, que hoy han caído los precios de todos los rubros económicos en el país.